Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Not too well. I Okay. am so. So, okay. And Good. you? I am good, thank you. So, vamos a ver, hay cinco. ¿Cómo van con el seguimiento? ¿Ya hicieron algún avance en la plataforma? Yo diría que sí. Okay. Ya había, quiero ver, quizás voy para la parte 4. Okay, muy bien. Así manténganse, sigan avanzando. El tiempo que les quede, ahí métanse ahí a la plataforma y avancen todo lo que puedan para que así obtengan el 80% y no se les vaya acumulando las tareas. Ok, vamos a ver con los demás cómo van. Good evening. Hello. ¿Cómo vamos ahí? Vamos avanzando. Han logrado entender todas las actividades porque hay unos knowledge check que tienen que hacer. Knowledge checking. Vamos a ver. Aquí en la sección 1 hay 1. Ah, vamos a ver. Hay 1. Hay 2. Estos son listenings, creo. Este complementario, el otro es un listening. Okay. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya han avanzado ahí en la plataforma? ¿Cómo van? Necesito escucharlos. Y por favor les pido enciendan las cámaras. Please, yes. Es obligación que enciendan las cámaras para ver que ustedes están presentes y no se han escapado, ¿verdad? Necesito ver que ahí están enfrente, o sea, que están en la clase. Vamos a ver, ya me dijo Don Juan. Vamos a ver el resto. Ok, no hay problema, Jennifer, ya cuando estés en tu casa le enciendes. Vamos a ver los demás. ¿Me pueden decir? Sí. No, solo estás ahí pendiente de lo que yo diga. ¿Qué dicen los demás? ¿Han avanzado en la plataforma? ¿Necesitan ayuda? Ya solo tenemos hoy y mañana. Los 10 que estamos aquí, no sé si ya se habían dado cuenta que para el primero y el 10 de mayo no hay clases. Esos 2 días son día de semana, uno es lunes y el otro es miércoles. Pero para no perder la clase de esos 2 días, se va a dar clases el viernes de esas 2 semanas para completar los 4 días. Por eso, se los estoy repitiendo, se los voy a estar repitiendo para que no se les olvide, ¿ok? Vamos a ver. En el chat ya me dijeron, sí. Ok. Ok, vamos a empezar entonces. Ya son las 8. Se van incorporando los demás, los espero. Vamos a ver acá. Ahora sí. Nos quedamos ayer. Permítanme. Ayer nos quedamos. Habíamos terminado el going to. WH questions con going to. Y habíamos pasado a las festivities or holidays. Que vocabulario sobre las holidays in the US. Y luego vimos unas cuantas holidays de las que nosotros celebramos aquí en El Salvador. Ustedes me mencionaron varias, hicieron un buen trabajo, escuchamos cómo se pronunciaba cada una de ellas. Y me dijeron también, primero, cómo se dice la festividad, lo que quiere decir que es la holiday, y en qué mes se realiza. Y la fecha. Como anteriormente habíamos estado viendo
cómo se formaban las fechas en inglés. Se dice primero, le dije el mes y luego la fecha. Entonces, a la fecha usualmente se usan los ordinal numbers, que se les pone una TH al final, a la mayoría. Entonces, estuvimos discutiendo eso. Ahora, vamos a ver. Vamos a continuar con la. Vamos a ver en esta parte me quedé. Las special occasions, que es un poco similar con las holidays. Vamos a escuchar un poquito sobre esto y es, vamos a ver vamos a poner un poco de atención a lo que dice. Permítanme, lo voy a poner. After you. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Send cards. Give presents. Take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Have a party. Have a picnic. Eat special food. Wear special clothes. Now it's time to put this vocabulary. Okay, como pudieron escuchar ahí, estaba diciendo las ocasiones especiales que nosotros celebramos in our lives. Entonces, hacía mención, vamos a hacerlo más para acá. Great, special, this picture. Mother's Day. Bueno, teníamos las principales, ¿verdad? Las que son las más importantes y donde hacemos un gran fiestón. Entonces, hacemos, dijo la que está hablando, the girl who's speaking, está diciendo la forma de pronunciarlo. Y la primera, ¿cómo lo dirían ustedes? ¿Me pueden ayudar? A ver, ¿quién me quiere ayudar ahí a pronunciar el Día de la Madre en inglés? Mother's Day. Mother's Day. Very good. Ok. El siguiente. Father's Day. Father's Day. Excellent. Next. Graduation. Muy bien. Graduation. Excellent. La siguiente sería. Wedding. Wedding. Muy bien. And the last one, que es la última. Eso no lo escucharon por lo que se ve bien, ¿verdad? Vamos a poner entonces a ver aquí cómo lo pronuncio. Father's Day. Graduation. Wedding. Anniversary. Anniversary. Repitan, anniversary. 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 Ok, ahora vamos con Mother's Day. Mother's Day, repeat after me. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Father's Day. Father's Day. Father's Day. Excellent. Graduation. 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 Very good. Wedding. 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 And the last one is anniversary. 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 Okay. Anniversary. Yes. Tenemos el día de la madre, el día del padre, tenemos las graduaciones, las bodas y los aniversarios. Aquí nos faltaron los birthdays, ¿verdad? Pero esos también son parte de las special occasions que nosotros celebramos. Aquí hacen falta los birthdays. Entonces, dentro de estas ocasiones especiales, dirían ustedes que en todas se envían cartas, por ejemplo, dice send cards. El chequecito dice en cuál de estas se envían cartas. In which one you send cards? In which special occasion? In Mother's Day? Yes or no? You send cards in Mother's Day? Yes. Yes. Yes?
Yeah, okay. In Father's Day? Yes. You send cards? On Father's it's Day? It's the same. It could be maybe. Yes. Yes. Yes and no. Para algunos sí y para otros puede ser que no, ¿verdad? Ahí dependiendo de cómo es la relación de la familia. Entonces tenemos, in graduation, you always send a card, right? Todos enviamos las tarjetas de invitación para las graduaciones, right? ¿Verdad? Right. And last wedding, yes or no? You send cards? Oh, yes. 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 And, yes. Okay. And the anniversary? Los aniversarios? Yes. Yes. Vamos a ver cuál es la otra. Give presents. En la mayoría de estas ocasiones especiales, you give a present. You give a present to the person that is being celebrated. Yes? Entonces tenemos la siguiente que es take pictures. Casi siempre. ¿Qué significa take pictures? Tomar fotografía. Excellent. Yes. En la mayoría, antes, cuando eran los 90, obviamente no habían teléfonos celulares así, ¿verdad? Tenían que contratar a un fotógrafo profesional para que tomaran las fotos de los recuerdos. Ahora es muy sencillo tomar las fotos. Entonces, para todas estas ocasiones especiales, se toman. You take pictures on every special occasion. Así como vamos a ver la siguiente, sing songs. ¿Qué significa sing songs? Cantar una canción. Cantar una canción. ¿En cuál de esas se podría cantar una canción de las ocasiones especiales? ¿Quién me diría? Sí. A Mother's Day. Wedding. A wedding, yes. Muy bien. En anniversary, ya, también. Y en la mayoría creería yo que también dance. Dance significa bailar. Baile. En la mayoría siempre hay bailes. Vamos a ver, eat cake. ¿Significa? Comer cake. Comer cake o pastel. Yes. En la mayoría de las special occasions, we eat cakes. We eat cake in Mother's Day, cuando le traemos a nuestras mamás, en las weddings. Luego, have a party. Have a party, ¿qué significa? Tener una fiesta. Yes. Obviamente, si queremos celebrarle a lo grande y tenemos los recursos, vamos a hacer una grand party. Vamos a ver, have a picnic. ¿En cuál de estas se puede hacer un picnic? Have a picnic. ¿En cuál de estas special occasions? Anniversary. Anniversary, yes. Very good. Mother's Day. Mother's Day también. Yes. Father's Day. Father's Day. Ok, muy bien. Aunque a los papás casi no les gustan los picnics. Vamos a ver, eat special food. ¿Qué significa eat special food? Una comida especial. Yes. Así como dirían ustedes, ya salir de lo cotidiano, ¿verdad? De lo casero. Vamos a un restaurant. A fancy restaurant. For example, we are going to celebrate Mother's Day on Pizza Hut. And which one? La Tartaleta, Don Beto's. Bueno, aquí en Usulután esos son los fancy. No sé, allá en San Salvador han de haber muchos, ¿verdad? Por ejemplo, los Cebollines, Tony Roma's. En La Pampa, hay muchos restaurantes que son, ¿verdad? Que ya salen de lo normal, de solo comer lo mismo, que hamburguesas, que pizza. Entonces, comida más, que sea más fancy. ¿Yes? Ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora, después de este, ahí dice un article, es un video, y es un reading. What are you going to do on your birthday? Y este reading está en el knowledge check, que es el siguiente. Es decir, que ustedes van a leer cada uno de estos para poder contestar
esa evaluación, van a tener que leer todos estos textos de acá para poder darle respuesta a los falsos y perdón, a los falsos y verdaderos, escuchar, bueno, leer cada uno de ellos. Entonces, vamos a tratar de ver aquí en el primero. Van a leer muy bien. Dice, read the article, then answer whether the sentence presented in each article is true or false. Vamos a leer a Elena Buenaventura. She is from Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I am going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Entonces la pregunta dice que to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. ¿Será cierto eso o falso? De acuerdo a lo que... True. Ahí lo dice, ahí está en el texto. Acuérdense, tienen que poner bastante atención al texto y tienen que buscar las palabras claves que indican que sí es falso o verdadero. Vamos a ver, en este caso, Yang Xing Shi is from Taipei. Vamos a ver, tomorrow is my 16th birthday. Todos estos textos hablan sobre los cumpleaños de ciertas personas alrededor del mundo. Entonces dice que 16th birthday is a special birthday, so we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Entonces, la pregunta dice, Yang Xing is going to cook some noodles on her birthday. Pónganle coco ahí. ¿Quién dice que los va a cocinar los noodles, los espaguetis? Her mother. Su madre. Her mother, dice. Y aquí está diciendo que Yang Xing va a cocinar. No, fíjense bien, ¿verdad? Ahí dice, my mother is going to cook. Busquen las palabritas claves que le indican ahí. Entonces, la pregunta dice si ella los va a cocinar. No, el texto dice que es su madre. Ok, vamos al siguiente. Mr. and Mrs. Aoki from Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and a vest. Entonces, la pregunta dice, on his birthday, Mr. Aoki is going to receive something red. ¿Cuál es la pista ahí que dice que le van a dar algo que es de color rojo? Ahí lo dice ella. Mrs. A red hat. Yes, very good. It's a red hat, perdón, and a vest. Son dos cosas rojas que le van a regalar. Very good, guys. Vamos a ver. El siguiente que es Philip Jolly from Paris. I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite, people take you out. Entonces, la pregunta dice, Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday. True or false? False. 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 Es lo contrario, ¿verdad? En Francia dice que el cumpleañero tiene que sacar a sus amigos a comer para celebrar su cumpleaños. En cambio, dice, en los otros países es lo opuesto, que la gente acá invita al cumpleañero a comer. Y en ese caso a Philip, a él le toca invitar a sus amigos, ¿verdad?
Yes, ahí dice en el texto, chicos. Entonces, solo son cuatro preguntas y espero ya las hayan contestado y les hayan salido bien. Vamos a continuar con el siguiente, que es la sección 2, section 2. Vamos a ver. Y vamos a ver un poquito de vocabulario para from the parts of the body. This is super easy. Vamos a ver un poco de las partes del cuerpo. Pongan atención al listening. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Make sure that you... Okay. Ya escuchamos the pronunciation. Ahora vamos a ver. Vamos a volver a repasar para que no se les olvide. Y vamos a ver acá. Aquí para que lo vean que se ve más grandecito. Ahora. Uy, se ve algo. Ahí se ve. Ok, vamos a ver, necesito la participación de cada uno de ustedes. Creo que son suficientes para los 25 que están, 24, perdón, que están. Vamos a comenzar con el primero. ¿Quién quiere ser el primero en participar? Yeah. Muy bien, thank you. ¿Alguien más con el siguiente? Ice. Yeah, very good. ¿Sí? Next one. Nice. Here. Muy bien. Nose. Nose. Ok, muy bien. Ahora vamos acá. En la boca. Mouth. Yes. Mouth. Ahora, siguiente. Tooth. Yes. Tooth. Se pronuncia como con una U. Tooth. Esa doble O. Tooth. Y teeth. Tooth. Ok. Siguiente. Chin. Chin. Así como está. Chin. Chin. Ok. Muy bien. Ahora este. Back. Wrist. Acá. Ah, ok. Vamos con back. Ajá. Back. Luego. Back. Shoulder. Shoulder, yes. Next. Chest. Chest. Very good. And stomach. Stomach. Very good. Ahora, la muñeca. ¿Cómo se dice? Wrist. Wrist. Así se dice. Wrist. Wrist. Luego wrist. Va el arm. Arm. Y el siguiente, ¿qué es? Elbow. Thank you. Okay. Vamos con esta siguiente. La garganta. Throat. Excellent. Muy bien. El siguiente es el cuello. Neck. Very good. Y pasamos al siguiente de acá abajo. Thumb. Very good. Thank you. Hand. Excellent. Then? Fingers. Es plural y finger es un dedito. Singular. Y ahora tenemos la piel. Leg. Yes. Siguiente. Knee.
Sí. Luego, recuerden que mi, esa K que tiene al inicio es, va a haber alguien aquí en la casa. No se pronuncia, solo digo ni. ¿Ok? Y la siguiente es uncle. Uncle. Yes. Y tenemos la última. Uncle. Foot and feet. Foot and feet. Foot, que es el pie. El pie en singular. Y feet son los pies. Yes. And the last one. Toe or toes? Toes. Toe es un dedito de pie. Y toes son los dedos del pie. ¿Yes? También lo vamos a usar. Ok, vamos a ver. Necesito saber si todos tienen la cámara encendida. A ver acá. Chicos, por favor, es necesario que me enciendan la cámara. Ok, es requisito que enciendan sus cámaras para así yo saber que están conectados. Por favor, enciendan sus cámaras. Please. Se los enseñé en la primera presentación. Yo sé que algunos no estuvieron, pero se lo vuelvo a recalcar. En la primera presentación que les puse, es ahí les mencioné que tienen que tener la cámara encendida. A ver qué ha pasado con los demás. Vamos a ver. Gracias por los que tienen encendida. Vamos a continuar entonces con el siguiente. Vamos a ver. Es del mismo. Vamos a ver, pero para decir que esto nos estamos refiriendo a nuestras partes del cuerpo. ¿Cómo lo podemos decir en English? Memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this word. So, okay, dice que para poder recordar muy bien el vocabulario de las partes del cuerpo es necesario que para que ustedes se lo aprendan más rápido, lo digan de la forma que dijo él. Por ejemplo, this is my head, this is my hand, this is my chin, this is my neck. Y así sucesivamente con los demás. Ahora, vamos a irnos a los, vamos a ver cuántos tenemos acá, 25. Voy a hacer unos, unos rooms y lo voy a asignar así. Ustedes van a practicar este vocabulario de las partes del cuerpo. Acá este, que se los puse. Pero no, no voy todavía. Que va a ser sala ahorita. Mami, todas en la quebró esa gorra. Vaya. En la gorra la metió. Vale, entonces necesito que le pongan atención, si le pueden tomar una fotico ahí, a este que le voy a poner, el vocabulary, acá, para que le puedan ver ustedes, y me hagan, me van a decir dos ejemplos cada uno. Van a decir, por ejemplo, this is my head, this is, y me lo van a mostrar, ¿verdad? This is my hand, this is my finger, this is my wrist. Todo eso, ¿verdad? Siempre usando el this is, porque así me refiero yo que esta es mi mano, mi cabeza, mi estómago, mi espalda, mis hombros. En inglés, this is. Entonces, vamos a hacer los rooms. Aquí estaba haciéndolos. Y vamos a hacer los equipos de 5. Así que los voy a visitar en los rooms más tardecita. Así que vayan preparándose con 2 oraciones de estas cada uno. ¿Ok? Contar con la información más completa, diversión y la deportiva es Despierta América.
terrific, and fantastic. Son adjetivos positivos. Vamos a continuar. Sick, awful, terrible, miserable. Positive adjectives. Fine, great, terrific, fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula, subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. Subject is I, then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective. Homesick, or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick, awful, terrible, miserable, fine, great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work. Okay. Vamos a ver, ¿ustedes ya habían escuchado el significado o ya habían escuchado esta palabra homesick? ¿No? ¿Saben qué podría no. significar homesick? ¿Nunca habían escuchado esa palabrita? I don't remember. You don't remember. Okay. Homesick es cuando se sienten extrañan su casa, viven lejos, y entonces les hace falta estar en su casa. Homesick es más como un sentimiento de tristeza ese. Ok, vamos a ver qué nostálgico significa. Sentirse nostálgico. Vamos a ver. Vamos a traer un vocabulario. Apaguen ese micrófono, por favor. Ahora sí ya se escucha. Alejandro, antes no se escuchaba. No se escucha cada vez que hablas, no te escucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay más vocabulario sobre los dolores que les pueden ocurrir a ustedes, los pueden tener ustedes, por ejemplo, este que es a backache. A backache es un dolor de espalda. An earache. A headache. A stomach ache. A toothache, a cold, a cough, a fever, the flu, sore eyes, and sore throat. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a repetir después de mí. Repeat after me, please. A backache. A backache. A backache. A backache. A backache. 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 Backache.
Backache. Okay, vamos al siguiente. An earache. An earache. An earache. An earache. ¿Eh? ¿No los escucho a los demás? Vamos a ver. An earache. A headache. Okay. El siguiente sería stomach ache. A cold. El siguiente es a cough. The flu. Okay, la siguiente es sore eyes. Es como que digan, ay, me dolió. Entonces, ojo, se dice similar. Ay, es como que sore throat. Okay, vamos a ver acá más abajo y aquí tenemos. Tenemos, ya los habíamos visto. Vamos a ver, nos vamos a ir acá a la plataforma. Y el siguiente sería el knowledge check. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en este de acá? Van a escuchar una conversación. Y ustedes van a tener que adivinar en dónde. Vamos a ver en la primera. ¿Qué es lo que dice? A ver, me voy a dar play. Oh, creo que no se lo que dice. ¿Qué pasó acá? No se reproduce. ¿Ya habían revisado esto ustedes en la plataforma? ¿Si les reproduce a ustedes o solo es a mí que me da el error? Sí, este, ya me ha dado. Hacia arriba. Ajá. Arriba. Tiene que salirse de ahí. No, en el triangulito, ajá, en la esquinita, en lo negro, esa, esa. Ventana. El clip. Ajá. Ahí se lo va a reproducir. Ah, ok. Okay, muy bien. Thank you. You're page welcome. 80. Exercise 4. I have a headache. A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. 1. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. 2. Oh my gosh, are you okay, Allison? Not really. My back and my throat feel terrible. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. 3. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. 4. Oh. What's wrong? I have really sore eyes. And my wrists are sore, too. Well, finish typing your homework later.
Okay, el audio es sobre las cuatro personas que están acá. Y dice, where does these people hurt? ¿A dónde le duele? ¿En qué parte del cuerpo le duele a estas personas? ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Y ya escucharon el audio y le contestaron, excelente. Ya pusieron atención en la primera, ¿dónde le dolía? Dice el muchacho. Head. Head. Solamente la head. Yes. Head and throat. Head and throat. Muy bien. Throat. Yes. En la segunda, ella dijo también dos lugares cuando se cayó. ¿Cuáles son los lugares que le dolían? Dice. Back and elbow. Back and elbow. Very good. And en la tres, number three, solamente mencionó. Head. Today, dijo que tenía. Muy bien. Y la última. Sore eyes. Her eyes, tenía sore eyes. Y le dolía, dijo. Wrist. Muy bien. Dieron mucha atención y los felicito. Bueno, entonces, chicos, este sería el de la sección 2, el primer knowledge check. Y daríamos entonces, por finalizar la clase, no sé si tienen alguna duda. Yo, teacher, quiero, hola. Puedo hablar con usted al final de la clase. Sí, 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 no hay problema. Nada, espero. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que tenga una pregunta? Sí, en esta quiere decir que se puede escoger más de una o solo una. Pues, se supondría que se puede escoger más de una. Hay dos opciones ahí. Solo en una le hace solo una, ¿verdad? El muchacho de la conversación 3 solo menciona una. De ahí todas son dos. Y usted puede marcar las que usted haya escuchado. ¿Yes? Sí se puede. ¿Lo puede marcar? ¿Alguien más? Una pregunta. Me están preguntando aquí si hay un grupo de WhatsApp porque no está agregada. Ok. Ahorita te mando el link, Karina. Te lo voy a mandar, el de WhatsApp. No sé si tienen más preguntas los demás. Si no, pues dejamos hasta aquí la clase. ¿Hola? ¿Ahí sí me escucha? Ahora sí, ya al final de la clase te logré escuchar, mira. Yo creo que era el audífono, que no estaba bien conectado, no sé, pero que casi. Ah, no, bueno, todo. Entonces ese sí, era el problema. Bien. Este, pero, una consulta. Yo no soy en el grupo, no sé si hay algún grupo. Ah, ahorita, el link. Ahorita lo voy a mandar. Ahí está en el chat. Ahorita bueno. Lo acabo de mandar. Lo pueden ahí, lo va a redirigir y se agregan ahí, por favor, los que no están. Ahí en el chat lo acabo de mandar el link. Por favor, si no están, pues, agréguense ahí, que ahí vamos a estar cualquier cosa, ¿ok? No me parece a mí. ¿No te aparece? No, no, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Ah, sí, permítanme. Es que era para todos. Ahora sí, vaya. Ahora sí, ahí está. Que solo a Karina se lo había mandado. Ok. Bueno, ahí está. Se agregan ahí, por favor, y nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok? Traten de avanzar todo lo que puedan. A la misma hora. Teacher, hola. Okay. Yo un momento, pero... Cuando la gente se retire. Ok, no está terminarlo. Bien. Sí, yo te espero. Gracias. Vamos a ver entonces. No aparece. Ok. ¿No te aparece todavía? No aparece. Ahí está en el chat. Busca en el chat. Ah, en la plataforma. En el chat de acá, de Zoom. Ah, yo pensé que era en el chat del WhatsApp. No. ¿Cuál quieres tú entonces? No, ya estuvo, ya entré. Porque aquí está también la lista de ¿cómo se llama? De reproducción, se los voy a enviar acá. Para que ustedes puedan meterse a YouTube. Ya entré, profe, ya estuvo. Ok, pero ya me entregué. Pero cualquier cosa aquí les mando el otro. Esa es la lista de YouTube. Sí, pues ya estuvo, pero ya estamos ahí conectados. Ok, pues entonces los veo mañana, ¿ok? Ok, pichón. Bye. Goodbye. Okay. Take care and good night. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Well. Okay, vamos a ver. Me voy a quedar con. Bye. Con Lourdes. Vamos a gracias. Ver. Gracias.
Okay, Lourdes. Ya te fue. Se fueron. Ya creo que ya se están desconectando. Gracias. Es que me da pena con ellos porque la cosa es mía. Es que lo que pasa es precisamente eso. Yo no estuve el día uno de la primera reunión por un motivo fuerte familiar. Entonces me incorporé de una vez a la clase, pero he escuchado primero esto, que tienen un enlace en YouTube, yo lo busco y no podía, no tenía acceso. Okay. Segundo, que había un chat, yo también estaba fuera. Y tercero, que entiendo yo que hay tareas o hay algo en lo que uno tiene que llenar. ¿Y sí. cómo tener acceso a eso? Ah, okay. ¿No tienes los accesos para la plataforma de inglés corporativo? Vaya, entonces, anota mi número. Yo te voy a explicar. Ahí, por favor, te voy a enviar un mensajito, un audio para explicarte todo, porque ahorita ya terminó la clase, entonces te voy a escribir ahí. Anota mi número, es el 70-15-13-24. Ajá. Entonces, me mandas un mensajito ahí, por favor, a WhatsApp, y yo con todo gusto te explico, porque ahorita ya me tardé, ¿sí? Me pasó el tiempo, y yo con todo gusto te explico ahí cada paso que es lo que vas a hacer, porque es que no te dan los accesos, pero yo te los voy a terminar de dar ahí, ¿ok? Está bien. ¿Está bien? Gracias. Me envías el mensaje. Ok. Ahorita. Okay. Muchas gracias. Bueno, bye, bye. Buenas noches.